¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver el top 5 inventarios más caros de China. Para la gente que no lo sepa, China se ha metido desde hace unos cuantos años a Counter Strike y es un país que tiene mucha gente con muchísimo dinero. Están forrados y sus inventarios lo demuestran porque vais a flipar. Seguramente sea el país con más dinero en skins de Counter de todo el mundo. Cosas que me ha dicho Swener para este vídeo: todos los valores son, sin contar los floats y crafteos, normalmente el valor suele ser bastante superior al añadir todos estos valores. Veréis que hay, por ejemplo, cuchillos que son el número 2 del mundo, el número 1 del mundo, el número 5 del mundo. Tasar eso es realmente complicado. Y dice que prácticamente se podría hacer un vídeo entero de cada inventario que vais a ver en pantalla, pero yo voy a hacer un resumen con el top 5. Vale, número 5. Os pondrá Gotar el editor el nombre porque yo no lo sé decir. Más de 500.000 dólares de inventario número 25 del mundo. ¿Qué tiene este pibe? Pues tiene un M9 Emerald, que es el top 5 del mundo. Floa 0,0006. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le sigue, chicos y chicas? Un mariposa zafiro, 23 del mundo. Floa 0,0003. Karambit Rubí, el número 2 del mundo. Una maravilla. Floa 0,0005. Estáis viendo ahora mismo un AK-47 Statrak acero templado con las pegatinas de Team Dignitas Holo Katowice 2014, que son muy caras. Cada una vale más de 5 cifras. Tenemos también una AK-Case Hardened con las 4 pegatinas de Titan Holo. Pero este tío va cargado. Encima es una Blue Magazine, por lo que estáis viendo en pantalla. Su AK favorita por las kills. ¿Qué más tiene? M44 Asimov con las pegatinas de Virtus Pro de Katowice 2014, entiendo, efectivamente. Más cuchillos que vamos a ver. El Flip Knight Emerald, número 4 del mundo, Floa 0,0007. También tiene un Flip Knight Zafiro, número 2 del mundo, Floa 0,0004. Y por último, Flip Knight Rubí, número 3 del mundo, Floa 0,0005. ¡Qué barbaridad! Por cierto, una cosa que no he mencionado, ¿vale?, que no lo he enseñado, tiene, atención, 5 pegatinas Reason Game Minolo Holo Katowice 2014, 4 Team Dignitas Holo Katowice 2014 y 4 Navi Holo Katowice 2014, que puede poner en las skins que él quiera o venderlas. Vale, número 4 del mundo. Lo mismo, Gotar os pondrá el nombre. Más de 530.000 dólares en su inventario y es el número 22 del mundo. ¿Con qué empezamos? Una Dragon Lore Souvenir Factory New con 4 Titan Holo Katowice 2014, la número 3 del mundo. Pero vosotros sabéis lo que hay ahí. Pero vosotros sabéis lo que hay ahí. ¿Y este inventario solo vale eso? Pero si esto son cientos de miles ya. Creo que es la skin más cara que he visto en mi vida. Bueno, seguimos con cosas caras. Tiene los Vice, Factory New, por supuesto. Si no me equivoco, segundo o tercer guante más caro de todo el videojuego. Tiene una Auja Kijabara Factory New con la pegatina de simple. Muy, muy bonita. Tiene un Flip Knife Factory New Emerald. Tiene una K-Case Harden 661. Cágate los cojones. Con 4 Titan Holo 2014, pero qué cojones. Esto es una barbaridad también. Esto, si no me equivoco, vale cientos de miles, ¿no? Es que me quiero. O sea, más de 6 cifras vale en mi cabeza. Bueno, ¿qué tiene? Un Oma Blue Gem Statrak Minimal Wear. Tiene. Joder, es que no. En mi cabeza es en plan. Estoy como intentando resumirlo, pero no puedo. Es que estoy flipando. Y este es el número 4. Joder. Tiene una Desilicate Blade Factory New con 4 Reason, que son carísimas. No sé si vale 20, 30, 40 cada una. Una Horror Factory New con 4 pegatinas de Katowice. La de Wii Power, quiero creer que no es solo, ¿no? O sea, son normales. Quiero creer. P90 Simon con 4 Titan Holo Katowice 2014. Y por último, chicos y chicas, una Mac con las pegatinas de Reason Gaming de Katowice 2014. Nada, sensacional. Me ha gustado mucho este inventario. Muchísimo. Tiene skins únicas. Número 3 del mundo. Como se diga eso, el nombre, disculpad, 600, más de 600.000 dólares inventario número 11 del mundo. Pegatinas que tiene, aunque no las enseñe, 4 Reason Holo 2014, 4 Boss Holo Katowice 2014, 4 Team LDLC Katowice 2014 y algunos set match. Empezamos ahora sí que sí con los guantes. Sport, Gloves Edge, Maze Factory New
Avenue 29 del mundo, sin lugar a dudas, unos guantes muy bonitos y muy caros. Tenemos por aquí un mariposa Ruby Factory New, tenemos por aquí un mariposa Fade 100%, dato muy importante que se encarece el cuchillo, AK Arabesco dorado con 4 pegatinas de Crown, muy 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 bonitas, AWP Fade con 100% de Fade, pegatinas de Tariq y de, pues, ¿quién es ese? ¿JM? No he caído muy bien. Bueno, tenemos la USP inoxidable con 4 pegatinas de Rison 2014. Eso es una absoluta barbaridad. También tenemos la calaminado azul con las 4 pegatinas de Titan. Madre del amor hermoso. Glock Fade. Pero esta peña le flipa las skins con pegatinas, ¿eh? Glock Fade con 4 Rison Holocatovice 2014. Imaginaros lo que va a subir porque las pegatinas ya se están acabando. Tenemos una Guardian con 4 pegatinas de Katowice 2014. Tenemos otra Guardian con pegatinas de Titan 2014. Y por último, que esto es una barbaridad, AK Redline Minimal Wear Saltrack con 4 pegatinas de IWI Power. El salto es una barbaridad. Número 2 del mundo. Ahí lo tenemos con más de 890.000 dólares. Inventario número 5 del mundo. Vale, ¿qué tiene? De pegatinas, 4 LDLC Holo 2014 y una Titan Holo. Pero además de eso, AWP Souvenir Factory New con la firma de Apex. La anterior juraría que no tenía firma porque era antigua, pero esta tiene la firma de Apex. Tenemos unos Glove Pandora Factory New, número 30 del mundo. Un Mariposa Emerald Factory New, número 26 del mundo. Mariposa Ruby Factory New, número 20 del mundo. Como sabéis, los mariposas son los más caros, ¿eh? Los cuchillos más caros. Mariposa Zafiro, número 69 del mundo. M4A4 Hole con... joder. 4 pegatinas, Titan Holo 2014, Statra Factory New, vamos a seguir. Una Wild Lotus con 4 pegatinas de Reason Gaming, número 29 del mundo. AWP Gurnir, 4 pegatinas de LDLC, número 6 del mundo. AK Fire Serpent, Statra Factory New con 4 pegatinas de Titan. Qué envidia tengo. AK Neon Rider con 4 pegatinas de Dignitas. Me flipa esta skin. Y por último, la de Silicon Flash con 4 pegatinas de Hellraiser. Número 1 de China. Al parecer se llama Nico. Os pondré el nombre. Tiene más de 1.100.000 dólares en inventario y es el número 4 del mundo. El primero no es chino. Si queréis un vídeo al respecto, hacedmelo saber en los comentarios. ¿Qué tiene este pibe por aquí? Bueno, pues dos Dragon Lore Souvenir Factory New con las pegatinas de Lucas y de Pasa en el scope. ¡Qué puta locura la de Pasa con la firma en el scope! Como sabéis, es donde más caro es. Tiene un trío de mariposa, chicos y chicas, rubí, emerald y zafiro. Tiene estos guantes que estamos viendo, Superconductor Factory New. Tiene un M4A4 Hole Statra Factory New con la pegatina de Crown y la de Holy Navis, que creo que son 1000 euros cada una. Tiene un Kukri Case Hardened Field Test, que entiendo que es lo más cercano que habrá un Blue Gem. Tiene una AK Case Hardened 661 con 4 pegatinas de Titan, que no son solo eso sí, pero es el pattern más caro de que hay. Tiene una Gugnir Factory New con pegatinas Veo, Dignitas, Navi, Vox, Reason Gaming y Team LDLC. O sea, este cabrón acaba de buildearse. ¿What? Como sabéis, antes se podían 4. Ya, o sea, y ahora el tío se ha puesto otra más. Y lo de este tío es una barbaridad. De hecho, Suener no había apuntado la quinta pegatina. Sport Gloves Slingshot Factory New. Preciosos, unos guantes muy, muy bonitos. AK Fire Serpent con 4 pegatinas de Krakow Gold, que como sabéis son una barbaridad. Sobre todo la de Stewie y la de Shroud. No quiero saber si ni su precio. ¿Qué tenemos más por aquí? Los Glove Vice Minimal Wear. Menos mal, algo tiene Minimal Wear el animal. Y bueno, cositas así a destacar. Un M9 Rubí y un M9 Zafiro, chicos y chicas. Me he quedado impresionado. Como os he dicho, China destaca por tener muchísimo dinero. Lo estoy yo presenciando en el mundo de coleccionismo de cartas de Counter-Strike. Pues imaginaros en skins de Counter. Es una absoluta maravilla. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Y decidme en los comentarios de qué queréis que sea el próximo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!